Para celebrar uno de los momentos más grandes de la vida y para dar reconocimiento a lo valioso y lo bello del amor y agregar con estas palabras nuestros mejores deseos para Ruth y Francisco en esta nueva vida que hoy empiezan juntos. Su vida a partir de hoy no va a ser lo mismo, a pesar de que hace años que están juntos y que ya se han convertido en parte de la vida del otro, por alguna razón después de hoy, ya nada es igual, porque hoy pasan de ser uno, yo, a ser nosotros. En unos minutos, cuando terminemos, ustedes van a poder decir al mundo, esta es mi mujer, este es mi marido. Nos sentimos todos muy, muy felices de estar hoy aquí con ustedes, de compartir este día tan especial. Tiene una familia y unos amigos excepcionales. La mamá y la tía estuvieron ayudando tanto, con mucho amor, a crear esto, este lugar para ustedes, hacerlo bien bonito y bien especial. Entonces, quiero decirles a todos ustedes que están aquí y los que están en España, hola, que su presencia es verdaderamente muy importante para ambos, el novio y la novia, y su amor, su constancia, es un regalo que ellos prometen nunca olvidar. ¿Sí? Muy bien. Los invito entonces a todos a empaparse de la alegría y del amor que emanan hoy Ruth y Francisco. El matrimonio es una unión suprema, tal vez la aventura más grande y más íntima de todas las relaciones humanas. Hoy, frente a todos nosotros, ustedes han decidido unir sus vidas en sagrado matrimonio. Este es un acto de amor, de valentía y de entrega absoluta. Y ahora me gustaría tomar un minuto, ya que estamos, ellos están ahí, a traer a la mente a todos los seres queridos que hoy no pudieron estar aquí presentes con nosotros. También sus ancestros, los que han pasado, los que no están aquí en presencia física, pero sí están con nosotros en espíritu o virtualmente y nos acompañan a bendecir esta unión también. No lo es todo, es una parte. La felicidad es caprichosa. La felicidad es un ente que va y que viene. Por eso quiero desearles algo mucho más valioso. Y me estoy refiriendo a desearles muchas bendiciones de parte de nuestro Creador, aquel que instituyó la familia, aquel... Dice, hoy estamos todos reunidos para celebrar la confirmación del amor entre Ruth y Fran. La congregación de amigos y familia, afirman ustedes su deseo de entrar a este pacto matrimonial y de compartir todas las alegrías y las tristezas que esta nueva relación les depare. Sí, ¿sí? Aceptamos. Los invito a acercarse y juntar sus manos, Fran, la izquierda tuya con la izquierda de Ruth y la derecha con la derecha, porque así esto forma un símbolo infinito que simboliza su amor que va a durar para siempre.
Al juntar sus manos, juntan también sus corazones. Y les pido que se miren a los ojos, no me miren a mí. Estas son las manos de tu mejor amigo. Están tomando las tuyas en el día de tu matrimonio, mientras prometen amarte, hoy, mañana y siempre. Juntas trabajarán para construir un futuro próspero y lleno de felicidad. Estas son las manos que te cuidarán cuando el miedo o la tristeza atrapen tu mente. Estas son las manos que te darán fuerza cuando más lo necesites. Con sus ojos mirándose fijamente y sus manos unidas, que esta bendición sea un hermoso símbolo de la unión de dos corazones, dos vidas y dos almas. En un momento, el novio y la novia intercambiarán sus votos matrimoniales y su promesa de amor. No hay promesa más sagrada ni más íntima que la promesa que se hacen hoy mutuamente. Fran, ¿tienes una pregunta para Ruth? Ruth, ¿quieres ser mi esposa? Para. Ruth, ¿quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Muy bien. Fran, ¿quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Muy bien. So, Ruth, yo te recibo como mi esposa. Yo te recibo como mi esposa. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Y ahora, Ruth. Tu marido ha declarado su amor por ti y te ha preguntado si querías ser su mujer. Ahora es tu turno de expresar lo mismo por él. Repite después de mí. Yo te recibo como mi esposo. Yo te recibo como mi esposo. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las alegrías. En las alegrías. Y en las penas. Y en las penas. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. En la enfermedad. En la riqueza. En la riqueza. Y en la pobreza. En la pobreza. Por todos los días de mi vida. Por todos los días de mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Y ahora les iba a preguntar, ¿qué ofrecen como señal del pacto que acaban de hacer? Tenemos a Pilar, ¿no? ¿Quién? Oh, es, ok. Lidia, ok. También. Lidia, ok. Entonces, chicos, si Fran, tú tomas el de ella, sí. y Ruth tomas el de él. Un pequeño anillo de metal precioso era considerado por los antiguos como un emblema de eternidad. Sí, sáquenlo. Ya que están hechos de tal forma que no tienen principio ni fin, mientras que el metal del cual están hechos estos anillos se dice que ni el tiempo ni el uso pueden dañarlo. Permitan que esta unión solemnizada en esta ocasión y sellada por este emblema sea tan incorrumpible en su pureza y tan duradera como el tiempo mismo. Típicamente, ella te lo da a ti primero, porque el tuyo es el más importante. Ajá. Entonces lo dejamos para el final. Vale. Si te parece, como ustedes quieran. Entonces, Ruth, si tú tienes... Claro. Ahora, antes de que lo intercambien, quiero pedirles a todos aquí presentes... ¡Qué lindo! ¡Qué linda familia que tienen! Oh. Les quiero recordar que estos anillos que van a intercambiar son símbolos físicos y visibles que representan el compromiso que se acaban de hacer el uno al otro en sus corazones. Esto es para que todo el mundo allá afuera, cuando los vean en la calle, en el trabajo, en el metro, donde sea, le miren la mano, van a saber que alguien especial les pertenece y que ustedes les pertenecen a alguien especial. Úsenlos con mucho orgullo, con mucho amor. Permitan que este pequeño símbolo siempre les recuerde. Cuando se estén lavando las manos, cuando estén lavando los platos, lo miran, que les haga acordar que alguien depende de ustedes. Alguien decidió compartir el resto de su vida contigo. Y hablo por todos aquí presentes y virtualmente y físicamente cuando digo que es nuestro deseo, ¿verdad? Es nuestro deseo que mientras usan estos anillos, su vida juntos esté llena de amor, prosperidad, mucha felicidad y mucha salud en todas las cosas que emprendan. Y ahora sí,
Ruth, si tú lo haces primero, le colocas el anillo a tu marido y repite después de mí, Fran o Francisco, no sé cómo le llamas tú. Fran. Fran, Francisco. Fran, te ofrezco este anillo. Fran, te ofrezco este anillo. Como símbolo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Y mi lealtad. Y mi lealtad. Con este anillo te desposo. Con este anillo te desposo. Ahora, Fran, le colocas el anillo a tu señora. Ahí está. Ahora, muy bien, te sacaste, ¿no? Sacaste este porque tiene que ir el... No, acá el, ¿sí? ¿Después? Sí. Ok, típicamente se usa así. Okay. Porque este, porque, ¿sabes por qué? Porque este no te lo sacas más. Ah, este te lo puedes sacar, bueno, y este supuestamente. Sí, aquí. Va. Yeah, that's how it's supposed to be. It's up to you. I don't want to be... Pero bueno. Mientras le colocas el... Muy bien, Ruth, te ofrezco este anillo. Te ofrezco este anillo. Como símbolo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Y mi lealtad. Y mi lealtad. Con este anillo. Con este anillo. Te desposo. Te desposo. ¡Bravo! ¡Bravo! Ruth y Fran, ustedes son ahora marido y mujer con la bendición de Dios y de todos nosotros aquí presentes. Sean misericordiosos y bondadosos en corazón. Acepten a la vida y sean pacientes y tolerantes el uno con el otro. Aprendan a ser flexibles porque es mejor doblarse que romperse, ¿sí? Y recuerden que la amistad verdadera que ustedes comparten es la base para una relación bien duradera. Recuerden eso también, de pedir ayuda cuando la necesitan. Ustedes tienen un grupo divino de familias y de amigos que los aman. Entonces, nunca duden de pedir ayuda si alguna vez la necesitan. Y ahora sí, por el poder otorgado hacia mí por el Estado de Nueva York, es mi placer y privilegio nombrarlos marido y mujer. ¡Viva los novios! ¡Viva! Thank you.